Rats scurry in the walls. Luego de 10 años, Marvel Ultimate Alliance está de regreso. Honestamente, debo admitir que la segunda entrega nunca fue de mi agrado, a pesar de que adaptaban un muy buen cómic que era Civil War. Sin embargo, nunca logré conectar demasiado con ese videojuego y con algunos cambios que hicieron en el gameplay, pero tenía algunas cosas bastante bienvenidas como los ataques de fusión. Ahora, en esta tercera entrega con el cambio de estudio, donde ahora Team Ninja, los encargados de desarrollar los últimos juegos de Ninja Gaiden, estaban detrás del proyecto, así que tenía que haber expectativas. En esta ocasión tenemos una versión actualizada donde obviamente las cosas están basadas un poco dentro de lo que es el marco del MCU, ya que tenemos personajes populares como los Guardianes de la Galaxia, los Vengadores, el Hombre Araña y etc. Sin embargo, para los fans más clavados, comenzaron a meter algunas cosillas bastante interesantes. Como no puede ser de otro modo, la historia es una excusa perfecta para que los héroes más poderosos del planeta, o en este caso, la galaxia, se unan para derrotar a la Orden Obscura, quienes son los villanos principales de esta secuela. Sin embargo, es claro y es obvio que tenemos que recalcar esto. A pesar de que la Orden Obscura son los antagonistas principales de acuerdo al título, quien debemos cuidarnos más es obviamente de Thanos, es el padre de todos ellos y quien está moviendo los hilos detrás. Aún así, la historia cuenta con algunos giros que, si bien no son demasiado interesantes y en general la historia es demasiado simple, se disfrutan dentro de lo que cabe. Aún así, y si me lo preguntan, está muy por debajo de la historia que nos habían contado en el primer videojuego. Aún así, siguen manteniendo esa hermosa sensación de que es un motivo y peligro enorme el que obliga a todos estos superhéroes a tener que unirse. Y de hecho, cada uno de ellos está dentro de lo que puede ser justificable, bien metido dentro de la historia. A comparación de juegos anteriores, donde en el primer videojuego los protagonistas centrales eran Spider-Man, Wolverine, Capitán América y Thor, y en la segunda entrega no había más que veías la historia en un segundo plano mientras tus superhéroes eran un equipo cualquiera que estaba suelto por ahí, en esta ocasión sí que ves algunos superhéroes que son parte de la acción activa. A pesar de que tu equipo sea, no sé, de los X-Men, en las cinemáticas podrás ver que está por ahí Spider-Man, los Defensores o los Vengadores. Esta elección ayuda a que haya una mejor interacción entre obviamente los superhéroes y también los antagonistas. Ahora bien, el videojuego tiene el título de la Orden Obscura, que saben que son los hijos de Thanos encargados de recolectar las gemas del infinito, las cuales, sí, son muy fundamentales para esta entrega. Y como no puede ser de otro modo, esta podría ser una especie de adaptación extraña tanto al cómic del Guantelete del Infinito, Infinity, y, ¿por qué no?, un poquito de la última cinta de Avengers Infinity. Infinity War, obviamente tratando de aprovechar un poquito la popularidad de la adaptación. Debo admitir que a pesar de que lleva su nombre, realmente la Orden Obscura me pareció muy decepcionante debido a que los vemos muy pocas veces. Hay otros villanos de Marvel que aparecen por ahí y eso obviamente es ameno debido al tipo de juego que estamos jugando, pero les mentiría si les dijera que la Orden Obscura no me pareció decepcionante. Corvus Grave o Próxima Midnight son interesantes, pero el resto no. Es decir, hay momentos realmente buenos que se nota que si les hubieran dado el foco central, pues habrían hecho cosas muy buenas con ellos, como por ejemplo Ebony Maw, pero en la gran mayoría son un cero a la izquierda y solamente aparecen de manera oportunista, haciendo que realmente yo no pueda sentirlos como una verdadera amenaza, como antagonistas realmente amenazantes. Y esto es un verdadero problema, debido a que en cierto momento incluso Thanos llega a ser parte central de la amenaza y aún así tampoco lo conocemos demasiado bien. Obviamente venimos de las películas o incluso de los cómics para los que somos fanáticos, pero esta versión, cuando estamos hablando de una adaptación, tienes que plantarme las bases aquí, para que yo sepa qué es lo que me estoy enfrentando. En el primer videojuego veíamos a Doom desde el primer minuto y lo veíamos hacer cosas. Aquí Thanos literalmente no hace nada hasta el final, y la Orden Obscura tampoco hace demasiada aparición.
Son otros villanos los que presentan amenazas como Kingpin, el Doctor Octopus o cualquier otro tipo de villanos. Eso sí, trata de mantenerse el carisma de los superhéroes dentro de lo que cabe y las interacciones entre varios son bastante interesantes debido a que ves algunos choques que no te podías haber imaginado, como los Guardianes de la Galaxia con Spider-Man. Eso sí, a veces se siente muy extraño dentro de la historia que de pronto van saltando entre héroe y héroe. En una cinemática puedes ver al Capitán América haciendo equipo con Star-Lord, mientras que en la siguiente cinemática de la nada aparece Capitana Marvel. Igual y habría sido más inteligente hacer como el primer videojuego y seleccionar un grupo específico de protagonistas para que de este modo la historia pudiese ser más coherente y no viéramos estos saltos extraños donde de pronto hay solo 4 y de la nada en la siguiente cinemática aparecen otros 8 personajes. Fuera de esto, hablemos del gameplay, el cual debo decir está muy bueno. Obviamente mantiene el estilo de los anteriores, puedes seleccionar 4 personajes y irás pasando por diferentes escenarios inspirados en Marvel. Esto es un poquito más mainstream debido a que ya no vemos cosas tan raras como el infierno del primer videojuego, pero dentro de lo que cabe son correctos, aunque eso sí, algunos niveles son demasiado cortos, otros parecen eternos como el de la mansión de los Avengers o también la balsa. Pero algunos que me hubiese gustado más explorar a fondo, como pudo haber sido la Mansión X, son realmente cortos. Eso sí, hablando en sí del combate, me agradó cómo resolvieron varias cosas, ya que rescataron lo necesario e incluso retomaron algunas ideas para desarrollarlas más. Por ejemplo, del primer videojuego tenemos el aspecto de que puedes ir intercambiando a tu grupo de personajes cada cierto tiempo llegando a punto de control. Esto sería eliminado en el segundo juego, pero aquí regresa y bastante bienvenido. Aunque en esta ocasión se implementó un sistema de niveles, ya que cada uno de los personajes tiene que ascender constantemente mientras lo vas utilizando. Esto me generó sentimientos encontrados, debido a que sí, es interesante esta parte debido a que ves un progreso dentro de tus personajes. El problema es que llegando a una parte avanzada de la historia, si de pronto te aburriste de utilizar a Capitana Marvel y quieres agarrar a Rocket Raccoon, que no lo habías utilizado desde el inicio de la aventura, vas a tener que grindear bastante para subirlo de nivel, debido a que el personaje estará en un nivel 9. Capítulo en el que te encuentres ya te va a requerir que tengas mínimo un nivel 30 o hasta 40. Esto puede generar conflicto debido a que realmente te están quitando la libertad para poder utilizar a los personajes cuando tú quieras, cosa que no aparecía para nada en los dos juegos anteriores, por lo que desde el principio tendrás que elegir a tu equipo de manera minuciosa y decidir si te piensas quedar con ellos. Aunque el juego tiene una extraña movida medio rara, debido a que conforme vas avanzando en la historia, los personajes nuevos que te van pareciendo te los otorgan con niveles de acuerdo al capítulo que estás jugando. Es decir, después de que me tomó 10 horas subir a Spider-Man de nivel 8 a nivel 34, de pronto llega Doctor Strange en el modo historia y este cuate ya tiene el nivel 34 de forma predeterminada, por lo que a él realmente no tengo que hacerlo subir. Igual y se podría considerar esto como una treta del juego para que así vayas alternando de personajes, pero me pareció un sistema medio extraño, debido a que no todos los personajes gozan de ese nivel. Si querían nivelar de alguna manera el juego, igual y el nivel de experiencia debió haber sido general y no tener que alternarlo entre personaje y otro, debido a que cuando quieras agarrar a Drax el Destructor después de 7 horas que no lo utilizas, puedas hacerlo con provecho. Fuera de eso, el juego está bien resuelto dentro de lo que cabe, ya que si te plantas bien con un equipo, podrás utilizarlo de excelente manera, ya que en algunos momentos te vas a encontrar con topes verdaderamente feos. Algunos jefes fueron un enorme dolor de cabeza, como pudo ser el Doctor Octopus, Dormammu o el Doctor Strange. Además, algo que regresa del segundo videojuego son los ataques de fusión, donde puedes encadenar ataques de 2 personajes distintos para generar un super especial que se vea bastante vistoso. Puedes hacerlo de 2 formas, ya que hay personajes que son compatibles entre sí. Spider-Man y Venom, por ejemplo, pueden lanzar telarañas, aunque también puedes encadenar con otro tipo de personajes. Yo qué sé, puedes hacer que Spider-Gwen encadene un combo con Ghost Rider o etcétera. Esto realmente hace minucioso el combate, ya que te da curiosidad sobre qué tanto puedes hacer con todos los personajes y qué tantas mezclas puedes utilizar. Además, cada uno de estos cuenta con un especial, el cual es un rompemadre de escenario. Aunque eso sí,
Algunos de estos tienen diferentes tipos de ataques, por lo que es bueno estar experimentando para saber qué hace cada uno. Durante la historia te irás encontrando con distintos desafíos que te permitirán desbloquear nuevos personajes o algunos cristales ISO. Estas cosillas son potenciadores que te permiten aumentar el nivel de ataque o incluso subir el nivel de XP. Es interesante explorar todas las alternativas porque hay algunos de los cristales que incluso traen desventajas. Puede ser que te aumenten la vitalidad, pero te quitan cierta probabilidad de conseguir dinero. Como les mencioné, grindear es muy importante, por lo que constantemente tendrás que estar repitiendo algunos escenarios para poder subir de nivel. E incluso si de pura chilipa te hartaste de agarrar a un personaje y querías cambiarlo, tendrás que ir a niveles anteriores para elevarlo y hacerlo más poderoso, de lo contrario no vas a poder utilizarlo. O puede que sí eres muy ingenioso, pero te va a hacer un enorme dolor de cabeza cuando llegues a algún jefe potente. Además, un detallazo que tiene el videojuego, tiene dos de hecho, justamente en el mismo aspecto, y es la cámara. Cuando lo utilices en el modo individual se ajusta más fácilmente, incluso tienes la posibilidad de utilizar dos tipos, una clásica como los juegos anteriores o una que se centra totalmente en tu personaje. Sin embargo, el problema es que cuando quieres hacer el cambio a otro superhéroe es demasiado brusco y te lleva a otro lado del escenario donde puede que te desubiques, por lo que lo más recomendable es obviamente usar la clásica. La desventaja es que a veces se pierde debido a que el ángulo en el que te la colocan te da muy poca libertad para ver el escenario. Y peor aún, si se te ocurre jugar en cooperativo con un amigo, Amílcar y yo nos dimos unos enormes golpes en la pared, debido a que era estresante que de pronto los personajes se perdían. Y más aún cuando de pronto apareció una pared enfrente de nosotros que no nos permitía ver absolutamente nada. Eso neta, o lo tienen que arreglar en un parche o a ver cómo verga le hacen, porque a veces es muy problemático. No lo hace injugable, pero es cáncer y del feo. En otros aspectos, pues bueno, gráficamente el videojuego es bastante competente, usa una técnica cel shading, la cual obviamente va muy acorde con estos personajes, contraria parte a los anteriores que trataban de ir por un estilo más realista. En esta ocasión creo que le sienta bastante bien, y en general los escenarios se ven muy vistosos y muy buenos. Están bien resueltos dentro de lo que cabe, hay algunos puzzles que si bien son muy sencillos, te ayudan a que el ritmo del videojuego se sienta más o menos nivelado. Eso sí, utilicen de preferencia el modo en televisión en el Nintendo Switch, debido a que si lo ves en el modo portátil, algunos personajes se ven demasiado pequeños cuando estás en ciertos lugares del escenario, por lo que te va a ser más difícil algunas peleas. Las batallas de jefes se me hicieron muy problemáticas en este modo, por lo que sí, recomendación, véanlo en la televisión. En cuanto a la música, me pareció muy estándar. Hay algunos temas que están interesantes, pero bueno, saben que soy muy fanático de la banda sonora que tenía el primer videojuego, por lo que aquí sí debo decir que aunque algunas estaban pegajosas, no me parecieron demasiado destacables. Pero es cosa de cada oído. Las actuaciones de voz son bastante buenas, de hecho eligieron una buena lista de actores. Y repito, el hecho de que veamos y escuchemos a mucho más personajes dentro de las cinemáticas nos permite ver mucha más variedad en ese sentido. Eso sí, regresa esa molestia de que tienes que leer varios diálogos mientras estás leyendo partes importantes de la trama. Lo cual en mi opinión ya me hizo sentir demasiado viejo, porque ya no me gusta este tipo de cosas. Había para poder poner más detalles y que hubiera diálogos hablados. Pero en fin, concluyendo amigos, este me pareció un buen juego. Tiene algunos problemitas, en efecto, pero es bastante disfrutable. Me veo sacándole al 100% todo lo que tiene. Si me lo preguntan y si tienen la duda, el mejor de los tres hasta el momento, en mi opinión, es el primero, seguido por este y por último queda el segundo. Honestamente, Team Ninja resolvió bastante bien los problemas que enfrentó en cuanto a tener que adaptar Marvel Ultimate Alliance a los tiempos actuales. El juego tiene una vasta lista de personajes que la verdad me dejó bastante satisfecho. Bueno, con tener al Hombre Araña saben que a mí me tienen feliz. La historia, aunque cuenta con giros demasiado raros y tener incluso una narrativa bajada de tono en comparación con los juegos anteriores, realmente se resolvió bien. Y para los tiempos que corren actualmente donde el MCU está en boca de todos, creo que fue una buena decisión. Si son fanáticos de Marvel, creo que no está de más decir que este juego es el que necesitábamos. Esta compañía ya requería este tipo de experiencia. Y bueno, Marvel's Spider-Man nos dejó muy buen sabor de boca hace unos meses y creo que este sigue la línea. Está bastante bien que estén teniendo éxito con ese tipo de juegos, incluso algunas exclusivas, debido a que ayuda a que justamente Marvel comience a confiar más en este tipo de proyectos. Tenían años sin desarrollar videojuegos de este calibre y todo iba para celulares, por lo que empiecen a meter nuevamente la patita dentro del agua tibia de las consolas de sobremesa, la verdad me genera expectativas y estoy a expensas de ver qué es lo que
tenemos para el futuro de parte de los superhéroes de Marvel. Así que, sí, banda, les recomiendo Ultimate Alliance 3 de Black Order. Y eso sería todo por el momento, espero el video les haya gustado, no olviden revisar nuestras redes sociales entre las que se encuentran Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en la siguiente, bye.